Soy R. Galalba. En esta ocasión te invito a que hagamos una diadema para las pequeñas de la casa. Vamos a ver los materiales que vamos a necesitar. Para hacer nuestra diadema necesitamos 3 metros de cinta del diseño que nos guste. Cualquier tipo de cinta, de listón, ya nos va bien. También vamos a necesitar unos 2 metros aproximadamente de hilo de cáñamo, que es más resistente que el hilo de algodón. La diadema a la que vamos a unir la cinta y una aguja que es con la que vamos a enfilar el hilo de cáñamo. Vamos a ver ahora el procedimiento. Lo primero que vamos a hacer es doblar nuestra cinta por la mitad, que nos queden las dos partes iguales. Después vamos a hacer una especie de círculo. Así, de esta forma. Doblamos un trozo de la cinta que nos queda por encima y la pasamos de abajo hacia arriba. De esta manera. Con la cinta del lado contrario apretamos que nos quede así. Por este hueco vamos a pasar la cinta a la que le hacemos así un pequeño doblez y pasamos por el hueco este, por el centro. Estiramos y repetimos así. Así. Yo voy a ir haciendo esto todo el tiempo, que bueno, así es como nos va a ir quedando hasta tener la medida que necesitamos para cubrir la diadema. Así. Voy trabajándolo. Y ahora que termine, les muestro cómo se finaliza y cómo después cómo se une a la diadema. Llegados ya a este punto, cuando se nos termina la cinta, lo que vamos a hacer es pasar uno de los trozos, una de las puntas por el centro. De esta manera. Y con la otra estiramos muy bien. ¿Vale? Estiramos así. Por el lado de detrás vamos a esconder las dos partes. Hacemos un pequeño pespunte aquí con la aguja, le cosemos un poco para asegurarnos de que no se nos escape. Una vez hecho esto, nos quedará de esta manera. Y la vamos a unir a la diadema. Hemos de asegurarnos de marcar el centro y unirla a la diadema. Una vez puesta aquí, como lo ven, espero que se pueda apreciar, vamos a cubrir esta parte con un trozo de cinta. Lo podemos pegar, lo podemos unir con un poco de silicón caliente o con algún pegamento. Ustedes ya saben cuál es el que yo uso, si han visto algunos otros de mis videos. A mí este pegamento me ha funcionado muy bien. Espero que se pueda ver, apreciar cuál es. Vale, ponemos un poco aquí por la diadema y ponemos el trocito de cinta. Y ya tenemos la diadema. Otra manera es esta que yo hice, que es más para bebés. No lleva diadema, pero lleva una goma elástica que las une, que une, y así le podemos la cabecita a la bebé. Es una goma muy suave
que decoramos con un trozo de la misma cinta. Le hacemos un pespunte, así, aquí, así por toda la goma. Y después se frunce. La cosemos y nos queda lista. Pues bien, estas son unas pequeñas muestras de lo que podemos hacer con esta manera de ir trenzando la cinta. Te voy a ir poniendo más ejemplos de cómo podemos sacarle provecho a esta manera, a esta, no sé cómo llamarle, anudar o trenzado. Podemos hacernos incluso brazaletes. Bueno, poco a poco te voy a ir poniendo otros ejemplos. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.